Este coco es un fresco, no paga nunca. A ver, es el de Olindita. ¿Qué es esto? Una foto de la bebé en ropa de baño. Y en esa pose. ¿Le dijiste? Iba a decirle otra cosa. Pero esto es importante. Sí, sí, yo lo sé. Te prometo que se lo voy a decir pronto, te lo juro. ¿Y a tu mamá le dijiste? Tampoco. Lo que pasa es que se lo iba a decir anoche, pero ella estaba muy preocupada por sus problemas y me los empezó a contar y no quería cargarla con algo más. De hoy no pasa, te lo prometo. Ahí viene Tito. Hijita, ¿vamos? Sí, vamos. Buen día. Buenos días, Lorena. ¿Qué tal? Por favor, toma asiento. He preparado el desayuno para todos. Ay, no tenías por qué molestarte. Gracias. Es un placer. Además, me encanta hacer café, huevos, para todos, porque cuando estoy solo, ni desayuno. Sí, te entiendo. ¿De casualidad has visto a Mapi? Salió hace un momento, me dijo que regresaría enseguida. Creo que está aquí al lado. Ah. Sí. Ok. Hola, mamá. Hola. Buenas. Buenas. Lorena, ¿podemos hablar? Tito, es muy temprano. Les dejo. Sí, sí, mejor. Sí. Permiso. Ah, sí. Sí, sí. Sí, no, yo quería pedirte disculpas por lo que dije sobre la plata y eso. Ok, Tito. Disculpas aceptadas. ¿Algo más? Sí. También quería decirte que, aunque no me gusta que vivan acá, sí me gusta que estén cerca. Qué bueno. Sí. Ah, y también te quería contar que con Maripaz vamos a ir a almorzar al Gillón el sábado. ¿Nos acompañarías? Sí, claro. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Entonces, me voy. Hijita, ¿te llevo al colegio? No, es temprano, voy a ir por mi cuenta. ¿Sí? ¿Segura? Uh-huh. Bueno, entonces, la dejo. Chao. 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 ¿Le dijiste? Sí. ¿Estuvo bien? Sí, claro que sí. Solo aplasté unos botoncitos del celular y salieron fotos de la bebé en paños menores. ¡Ah! ¡No puede ser! Esto, Gilguerito, es una broma que nos hacemos entre Teresita y yo. ¿Qué broma es esa de enviarse fotos con esas vestimentas? ¡Ay! ¿Qué vestimentas? Es una ropa de baño nada más. Ya está. Listo. ¿Tú también le vas a mandar fotos así? No, si yo ni ropa de baño tengo. ¿Qué? ¿Le vas a mandar fotos desnuda? No, quiero decir que yo no tengo ropa de baño porque ¿qué playa va a haber en Chalhuanca? Pues, no hagas caso. Esto es una broma de chicas, nada más. Ay, la Teresita. La vida es una sola y yo gozo de este carnaval. Vamos, Teresita, que te... ¿Viste mi OnlyFlan? Sí, lo vi. Y también tu papá. ¿Qué? ¿Pero cómo? Pensó que eran fotos de flans. ¡Horror! Teresita, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tienes en la cabeza? Tienes hermano, tienes sobrinos, tienes hijo. ¿Qué quieres que ellos piensen de ti? Ay, chica, pero ese contenido no era para ellos. Sí, pero igual tu papá lo vio. ¿Y qué dijo? Casi le da un chucaque. ¡Ay, qué vergüenza! Tuve que inventarle que era una broma entre nosotras. Ay, ya, a ver, pero no es para tanto.
Era un trajecito de dos piezas, ¿no? Una ala delta que me sentaba muy bien. Sí, con mirada coqueta, sí, haciendo trompita. Ay, oh, ya, pero es que yo soy coqueta innata. Además, el OnlyFlan es una plataforma de diversos contenidos. El mío, artístico, ¿no lo crees? Mira, quizá yo no sé nada de arte, pero por favor, Teresita, saca tus fotos de esas páginas. Hazlo por tu papito, que es el que más sufre de todas estas modernidades. Hay que jugar un poquito siempre, ¿no? Porque, hola, Tere. Hola, tía. Quiero que sepas que en menos de 20 minutos obtuve muchos seguidores y muchos comentarios favorables hacia mi persona. Y que te quede claro que este cuerpo caribeño y voluptuoso está despidiendo lisura. Todos están hablando de mi voluptuosidad, de mis formas y mis dimensiones. Amor, pero tú eres una mujer hermosa y yo te admiro. ¡Silen! ¿Qué? ¡Shh! Estoy cancelando la suscripción solo por mi papito. Por consideración a él. Pero acá te puedo mostrar los screenshots. Todos los comentarios que me hicieron en mi OnlyFlan. ¿OnlyFlan? ¡Gózalo!